son la banda Felillo, Grupo G, Campas de la Sierra, Yabalú, la banda El Deseo de Don Cruz, www.julionalvarez.net. Un saludo de parte de sus amigos del grupo, que vale lo que pesa. ¡Pesado! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, señoras y señores. Estamos iniciando completamente en vivo y en directo un programa de Desembucha. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy bonito, muy interesante. Es un tema muy especial porque tenemos invitado de honor. ¡Sí! Hoy en Desembucha tenemos para toda nuestra gente a la madre de todas las bandas. La madre de todas las bandas aquí en Desembucha de Canal 9, Atlixco TV, para toda Atlixco y la región. Ellos son Banda El Recodo. Y el día de hoy vamos a platicarles y a dar un poquito de historia de esta gran agrupación. Una banda maravillosa, exitosa, que tiene mucho, mucho de qué hablar. Pero antes, bueno, pues les recuerdo como siempre los medios para que estemos en constante comunicación el día de hoy. Ya te lo sabes, puedes mandar un mensajito de texto. 2225-2656-72. Saludamos al salvaje Rafa Rosano, que está en los controles el día de hoy, y también le puedes mandar su mensajito de texto para que te comuniques directamente con él en cabina. 2221-347202. De esa manera, ponte muy pendiente. Escuchen muy bien, señoras y señores. De esa manera tú podrás mandar tu mensaje de texto para solicitar tu pase directo para ir a ver a la madre de todas las bandas. ¡Sí! Banda El Recodo se presenta en la ciudad de Puebla y tú puedes estar ahí. Mantente pendiente, no te muevas, de verdad. Empieza a mandar tu mensaje, ya te sabes la dinámica. Lo único que tienes que hacer es mandar tu mensaje de texto con tu nombre completo, colonia de donde nos estás viendo en este momento, y pedir así, chiquita, salvaje, lo que quieras. Yo quiero mi pase directo para ir a ver a la madre de todas las bandas de Don Cruz Lizárraga. Señores, señores, llega a la ciudad de Puebla nada más y nada menos que este próximo 18, sí, 18 de diciembre. Ponte muy pendiente, atención, de verdad, señores, es una oportunidad que no pueden dejar de pasar. 18 de diciembre en la ciudad de Puebla. Vamos a platicar hoy acerca del Recodo y para que tú puedas estar ahí completamente en vivo y completamente gratis. Banda El Recodo aquí en la ciudad de Puebla. ¡Ay, qué alegría! Oiga, no te lo puedes perder. Vamos a platicar de él y también, por supuesto, te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales. A mí me encuentras como Connie Leticia. Connie con doble N. Vamos a escuchar a la banda El Recodo. Esto es buena música, muy buena, mucha, mucha alegría con banda El Recodo. Vamos al video, por favor. Son Banda
El Recodo de Don Cruz Lizárraga es una banda sinaloense formada en El Recodo, Sinaloa, precisamente en 1938 por Cruz Lizárraga, la cual se puede considerar como la pionera y la divulgación del género, señoras y señores, ya que venía gestando desde décadas atrás, por lo que se le conoce como la madre de todas las bandas. En un principio se dedicó a tocar corridos, sones, polcas y marchas, pero con el tiempo introdujo un nuevo estilo, empleando la tambora como instrumento principal y generando así piezas más populares. Ha tocado al lado del personaje de alta categoría como lo es mi compadre José Alfredo Jiménez, también conjunto, y de verdad que ha hecho grandes interpretaciones también al lado de Juan Gabriel. Actualmente cuenta con gran reconocimiento internacional, ha logrado más de 180 álbums y ha vendido más de 20 millones de discos, llegando su música hasta los 5 continentes, señoras y señores. Por eso ellos son la madre de todas las bandas. Sí, es Banda El Recodo, que desde 1938 ha logrado gran consolidación, gran éxito y mucho amor por todo su público. Y la verdad es que el día de hoy tenemos mucha música y mucha información, gran historia de esta verdadera banda sinaloense para todos ustedes aquí en Desembucha. Así que vamos a bailar. En esta ocasión los invito a todos, antes de que llegue el 15 de septiembre, los invito a cantar a todo pulmón esta muy buena rola titulada ¡Acábame de matar! ¡Sí! ¡Acábame de matar! De Banda El Recodo, aquí en Desembucha. No te despegues, tengo más información y los boletitos. El pase directo está en el aire, no te lo puedes perder. Marca, manda tu mensaje para que te vayas este próximo 18 de diciembre a ver y a bailar y a disfrutar todos los éxitos de Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Ya te lo sabes, 22, 25, 26, 56, 72. ¡Acábame de matar! Banda El Recodo. Dios te perdone. Acábame de matar, pa' que me dejas herido. Por eso mejor te pido que me acabes de matar. Por eso mejor te pido que me acabes de matar. Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos. Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos. Ahora que te perdí, tengo el alma hecha a pedazos. Yo estoy sufriendo por ti y tú nada que haces caso. Yo estoy sufriendo por ti y tú nada que haces caso. ¡Ay, chaparrita! ¡Como supo, mamacita! Por tal de que ya no sufras, mi miedo me da a morir. Por tal de que ya no sufras, mi miedo me da a morir.
La muerte a mí no me asusta, si para morir así, ¿para qué quiero la vida si la he de vivir sin ti? ¿Para qué quiero la vida si la he de vivir sin ti? Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido. Por eso mejor te pido que me acabes de matar. Por eso mejor te pido que me acabes de matar. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Y ahí estaba, Acábame de Matar, señoras y señores. Banda El Recodo, El Recodo, de Don Cruz Lizárraga. Oiga, la verdad es que estamos muy contentos de hablar y platicar con todos ustedes acerca de esta banda sinaloense, que para nosotros es un orgullo como mexicanos tenerla en la tierra y de verdad representar a todos los mexicanos con su música. Y como les decía, ha visitado y ha posicionadose en todos, de verdad, en los 5 continentes. Y llevar su música mexicana hasta donde sea siempre ha sido muy querida y toda la gente los ha aceptado maravillosamente. Que incluso, como dato especial, quiero que ustedes sepan que, por ejemplo, en Los Ángeles, la banda El Recodo tienen un día especial. Allá en Los Ángeles, el 9 de octubre, allá en Los Ángeles, festejan el Día del Recodo. Año con año, 9 de octubre es Día del Recodo. En Los Ángeles, ¿pueden creer eso? O sea, es una banda tan posicionada, tan carismática, tan maravillosa, que ha conquistado no solamente el corazón de la gente, sino también de los continentes, de todo el mundo, de verdad, de posicionarse y poner en el calendario 9 de octubre, Día del Recodo en Los Ángeles. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y no solo eso, fíjese nada más, también allá en Oklahoma, oiga, hasta Oklahoma se va también Banda El Recodo y tienen su día. Año con año festejan precisamente el 6 de julio, Día del Recodo. Así que si tú quieres celebrar junto con ellos en su día especial, puedes irte también a lo que es Oklahoma o lo que es Los Ángeles. Recuerda, Oklahoma el 6 de julio y en Los Ángeles también 9 de octubre. Es una cosa tan preciosa para que a mis compadritos del Recodo los conozcan increíblemente. Y bueno, ya escuchamos lo que es Acábame de Matar. Y bueno, fue a unos ayeres esa gran canción. ¿A poco no les gustó como para este 15 de septiembre? Acábame de Matar con un tequilazo, ¿no? Les gustó para cantar esa noche, para pasarla padrísimo con toda la familia. Y es que bueno, la verdad, ahí en ese video todavía sale mi compadre Corona, Julio Preciado, precisamente, todavía está uno de sus vocalistas, que bueno, más al ratito estaremos hablando acerca de todos los grandes vocalistas, grandes músicos que han pasado por esta banda. Por lo pronto vamos a conocer más de ella, porque hay mucho, mucho que tienen que saber ustedes para que este próximo 18 de diciembre no te los puedas perder. Conoce más del Recodo aquí con la chiquita en Desembucha para que este próximo 18 puedas ir a bailar y a disfrutar de su gran música. Sigue marcando, sigue mandando tu mensaje de texto, ya te lo sabes, 2225 26 56 72. Manda tu mensaje de texto con tu nombre completo, colonia de donde nos estás viendo y solicita tu pase directo. Este próximo 18 de diciembre, banda El Recodo en la ciudad de Puebla. We'll be right back.
La banda El Recodo se inicia con la inquietud del joven músico Cruz Lizárraga, quien además de fundarla, le dio su actual fisonomía estableciendo el estilo, la forma y el número de sus integrantes actuales y asociándola de manera indeleble con el lugar de su origen. El Recodo es el nombre del pueblo donde nació esta gran banda de instrumentos de viento en el estado de Sinaloa, sobre el Pacífico mexicano. Tal como sucedía en diversos países de América Latina, la banda era una formación semiclásica de músicos, generalmente voluntarios, que tocaban piezas sinfónicas, marciales y también populares, para divertir e instruir a la población local en las plazas de cada pueblo. ¡Fíjese nada más! Ahí están mis compadritos de banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Y tenerlos cerca, muy cerca de todos ustedes, es una vibra tan maravillosa, llena de energía positiva, obviamente, una energía linda, hermosa, de pasión, de amor, de locura. Pero ¿sabes qué? Una pasión de locura, le podremos decir locura buena, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Una locura buena, porque realmente cuando tú vas a ver El Recodo en un concierto en vivo, en la noche, con tu pareja, con las amigas, no, bueno, las comadres se vuelven locas con la madre de todas las bandas, de verdad que sí. Bueno, pues tú no puedes perder esta oportunidad que viene a la ciudad de Puebla en este próximo diciembre, festejando obviamente ya las fechas decembrina, y la verdad es que vale la pena que estés ahí. Así que nosotros te invitamos aquí en Desembucha que te mantengas pendiente, porque tus amigos de Sabor Musical, La Chiquita y El Salvaje, traen para ti muchas sorpresas. Porque la madre de todas las bandas también confía en nosotros. Y tú, pues obviamente puedes estar con ellos y puedes disfrutar de toda su música, de todo su estilo y de todo su baile. ¿Pero qué digo baile? Vamos a seguir bailando con la madre de todas las bandas. Porque, ¿qué más quisiera yo, Chihuahua? ¿Qué más quisiera yo estar ahí? Si tú puedes estar, no pierdas la oportunidad. Vamos a escuchar esto que se llama ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera de banda El Recodo? Ellos son la madre de todas las bandas. Aquí en Desembucha. Regresamos. ¿Qué más quisiera, corazón, que tu boquita me perteneciera? Aceptes esta decisión para
adorarlo la vida entera. Pues no hay momento en que no quiera estar contigo. Mi corazón se encuentra ya bien decidido que tú me aceptes. ¿Qué más quisiera? Pues no hay momento en que no quiera estar contigo. Mi corazón se encuentra ya bien decidido que tú me aceptes. ¿Qué más quisiera? Voy a estar en el agua para poner
camarón, pero tú quieres camarón, pero te doy camarón, pero tú quieres con salsita y con limón. Camarón, pero tú quieres camarón, pero te doy camarón, pero tú quieres con salsita y con limón. Pues obviamente, ¿qué más quisiera también de esta gran banda sinaloense? Que el día de hoy tenemos como invitados especiales y la verdad es que para nosotros es un placer traerlos a la casa de Teleweb para toda nuestra gente de Canal 9, Atlixco TV. Y es que, ¿saben qué? Llegan también a la ciudad de Puebla. Sigue mandando tu mensaje de texto, mantente pendiente porque... el número que llegue, el número que marque, el número que nos mande mensaje, estará participando para llevarse su pase directo al evento de Banda El Recodo, allá en la ciudad de Puebla, este próximo 18 de diciembre. Y tú puedes también, obviamente, comprar tu boleto para asistir a este mega concierto. Lo puedes hacer a través de Superboletos. También puedes ir al Palacio de Hierro, también allá en Prisa, en Mr. Tennis, Farmacias del Ahorro y en Boletos Total. Ahí podrás conseguir tus boletos de acceso para que puedas de verdad disfrutar esta gran música sinaloense de Banda El Recodo. Pero si quieres tu pase directo completamente gratis, lo único que tienes que hacer es mandar tu mensaje de texto. Ya te lo sabes, 2225 26 56 72. El Salvaje también juega y está en los controles ahí en cabina. Mándale el mensaje de texto 2221 34 72 02. Envía tu mensaje de texto con tu nombre completo, la colonia de donde nos estás viendo en este momento, y de esa manera, así de fácil, así de rápido y sencillo, estarás participando para ganarte tu pase directo. Ya mucha gente se está comunicando con nosotros y nos está diciendo, ¿qué onda, chiquita? ¿Qué hago? Yo quiero mi boleto, yo quiero mi pase, yo quiero ir a ver al concierto de Banda El Recodo. Tranquilos, ya están participando, no se preocupen. Con el simple hecho de enviar tu mensaje y dime hola, estás participando para llevarte tu pase directo. Así que bueno, tenemos más de Banda El Recodo, más historia, más música. No te lo puedes perder, estás aquí con nosotros. Gracias por un poquito de tu tiempo. Sigue con nosotros y entérate sobre Banda El Recodo. Y estábamos platicando de que bueno, Banda El Recodo hace ya unos cuantos años inicia su carrera musical gracias a que el señor Don Cruz Lizárraga inicia esta inquietud musical. Pero ¿qué creen? También como todo pionero, inicia sin vocalista. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues vamos a ver la historia. Durante gran parte de la historia de la Banda El Recodo, pudiéndose decir desde sus inicios hasta mitad de los años 80, no contaban con un vocalista como integrante formal de la agrupación, por lo que la mayoría de los trabajos discográficos de esta etapa era de corte instrumental y una que otra canción era cantada por algún integrante de la agrupación. Así, incorporaron en sus trabajos discográficos grabaciones al lado de artistas reconocidos de la música mexicana. La lista es larga, pero puede destacar en primer término al señor Luis Pérez Mesa, primer solista que graba al lado de una banda sinaloense, pasando por
por artistas como Lola Beltrán, Amalia Mendoza, Lucha Villa, Aida Cuevas, Yolanda del Río, Lalo Lizalde, Los Cadetes de Linares, Antonio Aguilar y cantautores como José Alfredo Jiménez, los hermanos David y Juan Saizar, también el señor José Ángel Espinosa Ferrusquilla y Alberto Aguilera Valadez también estuvo ahí con Banda El Recodo participando con ese gran voz y gran inspiración que tiene. Él es nada más y nada menos que el señor Juan Gabriel. Ahí está algunas de las grandes estrellas que hicieron, pues de alguna manera el dueto con la Banda El Recodo en sus inicios, porque no tenían un vocalista de planta, no tenían un cantante ya determinado como que perteneciera a la Banda El Recodo, pero recurren a grandes personalidades, a grandes compositores, a grandes músicos, a grandes personas muy queridas en México, y bueno, pues han conquistado de esa manera muchísimo, muchísimo amor por sus seguidores. La verdad es que es un orgullo tener a Banda El Recodo y bueno, también como ya lo vimos y lo escuchamos ahí en Camarón Pelado con El Mimoso, uno de sus ex vocalistas que estuvieron también participando actualmente. Pero bueno, es que El Mimoso de ser músico pasó a ser vocalista y ahora pues todo un solista. ¡Qué cosas son! Son cosas de la vida y no es comercial, pero la verdad es que son cosas que pasan y son cosas que realmente a veces no nos damos cuenta y decimos, ¿cómo pasa el tiempo? Cuando este estaba en tal agrupación, ¿no? Cuando tal fulanito apenas si tocaba tal instrumento. Nos recordamos, nos vamos a grandes etapas que llegamos a pasar y que la verdad ahora no nos las creemos. Dicen, Lucha Villa, de verdad, en serio. Ahí estuvo Antonio Aguilar también. ¿Cuándo si yo no lo escuché? Y es que esa es la cosa. Que desafortunadamente, bueno, pues en ese entonces los trabajos discográficos, como lo dicen aquí, no era de tanto auge o reconocimiento o difusión de su música. Pero sí, tanto Antonio Aguilar como también ahí están los hermanos David, Lalo Elizalde también estuvo ahí con esta gran banda y muchos artistas, personalidades de la música regional mexicana que hicieron historia aquí con la Banda El Recodo. Pero nos vamos más con más música porque les está gustando esto de los videos a mi gente de Canal 9. Dicen, nosotros queremos recordar al Recodo y queremos vivir todo lo que ellos han estado pasando y obviamente también quieren empezar a calentar motores para que vayan sacudiendo el cuerpo este próximo 18 de diciembre, señores y señores. Nos vamos rapidísimo con una romanticona, ¿les parece? Esto es Te Pido Perdón, con Banda El Recodo y también a dueto de mi compadre Tito, el Torbellino. ¡Vamos y regresamos! No te despegues, sigue mandando tu mensaje 2225-2656-72. Esto es Te Pido Perdón. ¡Au, au! Con la banda El Recodo. ¡Seguro! ¡Yeah! Hoy te vuelvo a llamar para pedirte que me perdones y que me brindes una oportunidad. Y yo estoy consciente que solo a solas ha sido fuerte, pero el amor todo lo puede. Te lo pido.
será. Hoy te extiendo yo mis manos, pidiendo yo una oportunidad. Te pido perdón. Eres mi reina, eres mi todo. Yo estoy aquí porque te amo. Te pido perdón. Eres mi reina, eres mi todo. Hoy te vuelvo a llamar para pedir que me perdones y que me brindes una oportunidad. Y yo estoy consciente que solo a solas ha sido fuerte, pero el amor todo lo puede. Te pido perdón. El Recodo con Tito el Bombino. La gloria es de Dios, te lo dije. ¡Seguro! ¿Qué tal, señores, señores? Ya estamos de regreso. Ahí está, por supuesto, una más de las canciones, unos grandes éxitos de Banda El Recodo. Y ahí, este es uno muy actual, que precisamente ya está El Recodo con Tito El Bambino. Disculpen ustedes, es Tito El Bambino. Y también ahí ya se encuentra mi compadre, el Jackie. Esta es una producción un poco más reciente. Y si bien recuerdan, bueno, pues fue cuando también dio uno de sus golpes de suerte, cuando después de tanto cosechar éxito, Banda El Recodo empieza como a bajar la cima, pero llega el Jackie y como que la vuelve a subir. Pero, bueno, desafortunadamente no le llega al nivel. Vamos a tomarlo así, vamos a nombrarlo de esa manera. Más al ratito vamos a seguir platicando acerca de esta gran historia de Banda El Recodo y el Jackie. ¿Por qué ya no continúa en la banda? ¿Por qué no duró mucho tiempo en la banda como sus anteriores vocalistas, como lo fue nuestro compadre Conrado Calderón? También ahí estuvo Julio Preciado, también estuvo Luis Antonio López, señores, señores, el Mimoso, y también, por ejemplo, Carlos Arabia también estuvo, y bueno, pues finalmente el Jackie, y ahora actualmente mi compadrito de las Estrellas de Sinaloa, el hijo de Germán, oigan, ¿no? Que es que yo creo que van evolucionando, ¿se dan cuenta? Van evolucionando, no es por nada, no es por otra cosa, pero el Jackie, al Mimoso, pues a lo mejor la voz, sí, ¿no? Mimoso, mis respetos, la voz, sí, el Mimoso tuvo lo suyo, pero la verdad es que el Jackie es un chiquito papá que no le podemos decir no a nada, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Y bueno, otra de las cosas también es que Banda El Recodo ha cosechado grandes éxitos y muchos reconocimientos, oye, ¿no? Una cosa preciosa. Además de conseguir ya días especiales, fechas inéditas, ya fechas inmovibles, así de que año por año, como les decíamos, 6 de julio en lo que es Oklahoma, y también el 9 de octubre en Los Ángeles, ya inmovibles. Son fechas que año con año se celebran, pero así de esa manera también, por ejemplo, en Durango, la Banda El Recodo fue nombrada como hijo predilecto, nada más, hijo predilecto. ¿Qué nivel, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado Banda El Recodo? En Zacatecas fue nombrado distinguido y honorable señor de la música, ay, nomás para que vean, y se los dejo de tarea. En Guadalajara, Jalisco, fue nombrado creador y fundador de la música de tambora, para que vean. También han recibido discos de oro y discos de platinos gracias a sus altas ventas de discos. Y eso, bueno, pues obviamente se lo deben a todos ustedes, señores, señoras, allá en casita. Gracias por el apoyo, por el apapacho, por la también la conciencia de decir, no, yo quiero mi disco de Banda El Recodo y lo quiero original Chihuahua. Y eso se hace. Así apoyamos al talento, así apoyamos a nuestra música mexicana y sobre todo, pues a los intérpretes, que son personas, gente humilde, que es a lo que se dedica, a tocar música, a interpretar música, solo para llegar hasta sus corazones. Vamos con más historia, porque bueno, híjole, la verdad es que Banda El Recodo tiene mucho, mucho, pero mucho de qué hablar. Tú no dejes de mandar tu mensaje de texto.
porque de verdad que tenemos tu pase directo aquí en Desembucha. Hoy 4 de septiembre, señoras y señores. De septiembre a diciembre nos vamos con el recodo. Sigue mandando tu mensaje de texto 2225-2656-72. Y ahí les encargo también, ¿por qué no? Su opinión es importante. A ti, ¿cuál de todos los vocalistas que ha tenido el recodo te ha gustado más? Ahí te va de nuevo. Conrado, está el señor Conrado Calderón, ¿sí? También está Julio Preciado. También está mi compadre Luis Antonio López, el mimoso. Y también está Carlos Arabia, finalmente el Jackie y actualmente el de las Estrellas de Sinaloa. ¿A quién le vas? ¿Cuál te gusta más? También manda tu mensaje de texto porque tu opinión cuenta. Por lo pronto vamos a saber más, vamos a conocer un poquito más sobre Banda El Recodo. Quiero mandar un saludo a toditos los presentes, amigos que están conmigo y también a los ausentes. En 1995, Cruz Lizárraga cae enfermo, lo que le impide viajar con su banda en una gira por Europa. Moriría el 17 de junio en la Ciudad de México, mientras El Recodo hacía una serie de espectaculares presentaciones en el continente europeo, del cual se grabaría un disco posteriormente, y es el que se llama En Vivo desde París, Francia. Su cuerpo fue trasladado a la ciudad de Mazatlán y fue enterrado en el Panteón Renacimiento de ese mismo lugar, Mazatlán, Sinaloa. Según declaraciones del mismo Julio Preciado, quería abandonar la banda ese año, pero debido a la muerte de Lizárraga, su salida fue aplazada hasta 1998. A pesar del duro golpe, la banda se mantuvo de pie en contra de la expectación general, gracias a la convicción de los hijos de Don Cruz, que fue Germán y Alfonso Lizárraga, y no dejamos atrás a su señora esposa, María de Jesús Lizárraga, continuando con el empuje que siempre ha contado esta gran agrupación sinaloense. Por eso ellos son la madre de todas las bandas, porque el ejemplo lo traen de la sangre. Ahí los tenemos, señores y señores, son Banda El Recodo. La verdad es que realmente sí son una banda muy solidaria, que siempre es una familia tan unida que han no nada más cosechado éxitos con Banda El Recodo, han cosechado éxitos con otras bandas. Realmente de Banda El Recodo han salido grandes agrupaciones. De Mazatlán, Sinaloa, precisamente también han salido agrupaciones sinaloenses, grandes bandas, grandes músicos, y que han hecho historia, caramba. Y la verdad es que, bueno, dijeran en mi pueblo, y todo queda entre familia, oiga. Qué cosa tan maravillosa. Por eso yo creo que, pues obviamente, Banda El Recodo y todas las bandas que salen de Mazatlán y precisamente de la misma banda y se van generando las mismas agrupaciones, bueno, pues entonces tienen ya el ejemplo, tienen la experiencia, tienen el mismo entusiasmo y tienen el mismo empuje, o sea, tienen el mismo apoyo. Viene desde la raíz y eso da muchísimo gusto y se nota en la música, se nota pues en el peso de cada agrupación, ¿están de acuerdo? Eso es un apoyo incondicional. Vámonos rapidísimo para seguir disfrutando de Banda El Recodo. ¿Qué onda conmigo? Banda El Recodo nos interpreta esta tarde esto que se llama Vas a Llorar Por Mí. Es uno de sus grandes éxitos. Vamos a escucharlo y tú puedes seguir mandando tu mensaje de texto para que te vayas a disfrutar de su música sinaloense este próximo 18 de diciembre. ¡No te lo pierdas! ¡Lánzate, compa, también, por supuesto! Banda El Recodo en Puebla. We'll be right back.
vivir sin ti. Maldito sea el momento, aquel que te encontré, porque como un idiota de ti me enamoré. Tenemos a Banda El Recodo, señoras y señores, por segunda ocasión aquí en la ciudad de Puebla este 2014. No te lo puedes perder, próximo 18 de diciembre. Y es que con el éxito inmediato de los dos últimos discos, se pensó que la banda El Recodo se volvería a convertir en la banda protagonista que fue durante la década de los 90s del siglo pasado. Sin embargo, había un cierto sinsabor que de parte de numerosos seguidores, puesto que sentían que el Jackie quedaba a deber a sus presentaciones al momento de cantar canciones de los vocalistas pasados. Cosa que con Carlos Pérez, por ejemplo, lograba salir un tanto bien librado. Es ahora el presente.
y esa falta de capacidad vocal por parte del Jackie era compensada por la simpatía que generaba entre las fans de la agrupación. En noviembre de 2011 grabaron su siguiente disco, La Mejor de Todas, siguiendo la línea de acercamiento a las tendencias contemporáneas, generando una respuesta aceptable por parte del público con la publicación de sus tres primeros sencillos, Te Quiero a Morir, Sin Respiración y La Mejor de Todas. Esto es Banda El Recodo. Y es por eso, señoras y señores, que Banda El Recodo, bueno, pues ahí está, sigue cosechando éxitos. Sin embargo, sí tuvo que el topecito con mi compadre, el Jackie. De verdad es que, bueno, como bien lo dice ahí en la información, el Jackie compensa un poco el nivel de su vocal con su simpatía. Y es que realmente toda la chamacada le sigue la huella al Jackie. Ahora como solista, bueno, de verdad es que es un hit para toda la chamacada. Pero de verdad es que no le llegaba pues ni a los talones en cuanto a los vocalistas anteriores, porque siempre Banda El Recodo buscaba vocalistas de timbres muy altos, de timbres muy agudos y la verdad es que graves, que realmente al Jackie pues sí le faltaba un poquito. Incluso pues que hasta la garganta terminó lastimada por la misma situación. Pero bueno, pues ahora el Jackie ya agarró rumbos diferentes y Banda El Recodo sigue con gran éxito por parte de su vocalista ahora de Las Estrellas de Sinaloa y con grandes interpretaciones que, bueno, la verdad es que han hecho historia y se han colocado en posiciones muy interesantes en las listas de popularidad, no solo aquí en México, también en Estados Unidos. Así que bueno, pues tenemos más de Banda El Recodo y tenemos para todos ustedes los pases directos. Recuerda, mantente pendiente, Banda El Recodo este próximo 18 de diciembre aquí en la ciudad de Puebla. Tú puedes asistir completamente en vivo y completamente en gratis, completamente gratis. ¡Gratis para todos ustedes! Lo único que tienen que hacer es mandar su mensaje de texto. No pierdas la oportunidad. ¿Qué estás esperando? Manda tu mensaje de texto. Todos van a participar. Ya hemos recibido saluditos y, bueno, ahorita vamos a darlos a conocer también, por supuesto. Ya hemos recibido algunas llamaditas y los estamos anotando para que estén participando para este pase directo que se va a llevar a cabo durante todo este mes de septiembre, octubre, noviembre y hasta diciembre. Hoy tendremos unos ganadores, pero durante la semana tú también podrás llamar, también podrás mandar tu mensaje y podrás tener la oportunidad de ganarte tu pase directo para disfrutar a Banda El Recodo completamente en vivo. Vamos con más información. ¿Quieres conocer más de Banda El Recodo? Venga la información, por favor. Hoy en día, la Banda El Recodo, a pesar de los altibajos que ha experimentado, se sigue manteniendo constante en el gusto del público, a veces en mayor o menor medida, y dejando también algunos cabos sueltos en algunos temas. Para el próximo año, la Banda El Recodo planea lanzar un disco conmemorativo por su 75 aniversario, el cual, sin mencionar nombres aún, planean grabar al lado de varios amigos y compañeros de la misma banda, especulándose el regreso, por lo menos ocasional, de uno o varios ex vocalistas.
y la colaboración de algunos de sus antiguos músicos. Y eso es una cosa maravillosa para regresar al tiempo exacto de lo que fue la banda El Recodo. Hablamos de vocalistas precisamente que en su tiempo hicieron historia y que en su tiempo conquistaron al mundo con esa hermosa voz, con ese hermoso estilo de cada uno de sus integrantes, músicos. La verdad es que mira, si llegan si llegan y piensan en, por ejemplo, El Mimoso una vez más, bueno, es una cosa preciosa porque es de mi época. ¡Ajijos! Y también, bueno, pues si piensan por lo menos en Julio Preciado, en Coronado, ¿verdad? En Conrado Calderón o lo que es Carlos Arabia, bueno, pues también estarán dando la oportunidad a todas esas personas que en su momento y en su época disfrutaron de la buena música de Banda El Recodo. Tú puedes ser uno de ellos. Pero bueno, pues ¿qué creen? También es importante que sepan acerca de su discografía, y es que bueno, desde 1961 han cosechado éxitos y hasta la fecha, este 2013, con su producción Haciendo Historia. Y eso es lo que precisamente Banda El Recodo quiere hacer hoy en día. Y eso depende de cada uno de ustedes. Yo se los encargo mucho. Tenemos a los ganadores, señoras y señores. Aquí los tenemos. Terminación 8840. Ya estás participando. Terminación 2350. Ya estás participando. Terminación 3320. Ya estás participando. Terminación 1350. 1550. 5051. 3220. Y 2030, ya están participando. Manténganse pendientes porque el día de mañana estaremos dando a conocer los ganadores de esta semana. La siguiente van para los próximos. Y así sucesivamente estaremos dando a conocer el ganador de la semana para que se vaya su pase directo a lo que es el evento de Banda El Recodo este próximo 18 de diciembre. ¡No te lo puedes perder! Señoras y señores, hemos llegado al final de este especial de Banda El Recodo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Connie Leticia. Yo soy tu amiga la chiquita. Dios me los bendiga. El Salvaje está en los controles. También les manda su saludo y su besote, como siempre y de costumbre. Gracias por el apoyo. Y también, por supuesto, gracias a ustedes por la preferencia. Y gracias por su tiempo. Nos estamos viendo mañana a partir de las 12 del día. Ya lo sabes, en Lánzate Compa. Y te daremos a conocer los ganadores de esta semana para que te vayas a disfrutar de la buena música sinaloense, de la madre de todas las bandas. ¿Quieres escucharlos? Nos vamos con esto que se llama Entonces, ¿qué somos? Dime tú qué somos porque ya no entiendo nada. Esto es Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Hasta la próxima. Aldo, bienvenido, hombre, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí en sus oficinas. ¿Ya está listo para los preparativos de la boda? Estoy puestísimo. Qué bueno, me da mucho gusto. Pero en esta ocasión no le traigo tan buenas noticias. ¿Por qué? Explíqueme, por favor. La muchacha que era novia de Giovanni. Claro, una tipa muy problemática, me acuerdo perfectamente. Viene a acabar con usted y con Giovanni, y no nada más con eso, sino también con su empresa. Gracias por la información, qué bueno que me comenta. Y Omar, pues hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Hay que poner a la gente ahí afuera que chequen cómo están todas las cámaras de seguridad y ver cualquier cosa sospechosa para que no nos vayan a querer agarrar de sorpresa, porque como lo dice Aldo, esta mujer es de cartas tomadas, muy peligrosa. We'll be right back.
con ella aquí. No te metas con ella. ¿Qué ¿Pero tienes, qué pues? Pasó? Mi amor, pensé que me ibas a esperar. ¿Qué te voy a esperar? Así me engañaste, Ana. ¿Cómo te voy a estar esperando? ¿Entonces qué somos? Nada, no somos nada. ¿Cómo que nada? No, Giovanni, te vas a arrepentir. Vas a ver. Si yo no te puedo tener, nadie te va a tener. ¡Nadie! No puedo llamarte a mí, porque no sé si sea lo correcto. Los amigos no besan con tanta ansiedad. Los amigos no juegan en la intimidad. Dime que sí para ti, porque creo que no me está quedando claro. Un día me presentas como un buen amigo y al otro me ves, me dices te amo. Entonces, ¿qué somos? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel. Entonces, ¿qué somos? Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer. Entonces, ¿qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya no lo quiere ser. Tú dime qué somos, porque esto se salió de control. La gente claro estaba planeado sí, para hacer alguna cosa y la gente falló. Teníamos un acuerdo tú y la gente me falló. Lo siento mucho, yo estoy fuera de esto. No, pues no estoy contenta. Quiero que veas que por tu culpa esto va a pasar. Por tu culpa. Sí, ese no es ningún problema mío. Ese es tu problema. Y yo me retiro de esto. Así nada más. Me voy. Tan solo dime qué somos. ¿Amigos? Ok. Dime que soy para ti, porque creo que no me está quedando claro. Un día me presentas como un buen amigo y al otro me ves, me dices te amo. Entonces, ¿qué somos? Si ya me corrí con mis manos tu dulce piel. Entonces, ¿qué somos? Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer. Entonces, ¿qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya no lo quiere ser. Tú dime qué somos, porque get it.